Empieza una nueva quincena en el 16. Sí, una cosa que me gusta de estos videojuegos es lanzarme al ataque. El único problema es cuando empiezan a salir los sets en los que tienes ganas de conseguir. Y el problema es cuando no te salen a la primera. O habrá hoy suerte o me caeré con el equipo. No ha empezado bien la cosa. Como no hagamos un buen trabajo, se nos hunde todo. Últimamente se me está haciendo esto más complicado. Ok, buenos disparos. Este no tanto. Tirada. O no lo agarremos bien, nos quedamos sin ella. ¡Qué bueno! ¡Qué bien hemos empezado! ¡Qué bien! Muy bonito, muy bonito. Nada de bonito. Ay, si hubieras hecho eso, hubiera ahorrado el dinero. Y no estaría así. Pero vamos ahora a intentar ir a por algo diferente. En este caso es platunismo. Si consigo hacerlo bien, tiraríamos a esa insignia situada ahí. ¡Eso! ¡Set completado! A una única... Y nos queda una tirada que aprovechar. Pichu, hola. ¿Vienes? Nah. Al menos hemos conseguido la insignia esta de Zelda y la que yo quería. Y la de Splatoon. Dos sets completos. Y el primer euro ya perdido. 5.896 insignias. Recordad que estamos ahí al camino de las 6.000. Y el chorreo de euros va peor. 17 de diciembre. Fum, fum, fum. Y mira, quedan 8 días. Fum, fum, fum. Pero seguimos con el Batch Arcade día a día, como otros gameplays que van día a día también. Fum, fum, fum. Bromas aparte, tenemos los líos habituales. Queremos insignias. El problema es que la dificultad es alta o no tanto. Bien, esto va manchando. Ahora ya no. Mario está un poco atascado. Hay que desatascarlo o nos quedamos sin él. Yo no me puedo quedar sin esa insignia. Porque si no, me hago el bocadillo aunque sea de longanizo cabezón. Vale, hay que disparar. ¿Dispara? 3, 2. 3, 4. Logaritmo neperiano. Como mucho vamos a coger una. Una. Oh, se cierra cierta, si falla, falla. Thank you.
al ataque. Tengo una mala sensación. Este mes van a caer euros más rápido que las cotas de Brea. Que un tío grabó 80 años una gota caer. Y mientras caía una gota, 80 años. Pues bien que tardaba esto. Esto está tardando en caer muy poco. Y he perdido 3 tiradas de un golpe. Pero set completo. Y vamos ya con las últimas 2. A ver qué sale de esto. Bueno, vamos a ir a por Pikachu. ¿Pero qué M? Narices. Maldita sea, pero ya tenemos 2 Pikachu. Sacad. Y al Mario de la polémica. Pero ya tenemos 2 euros de gasto. Y no hemos ni empezado el mes, eso no me gusta nada. ...18 de febrero, martes. Por lo menos hoy he ido más relajado a las clases de inglés. Lo malo es la presión del Super Smash Bros. La locura completa de Super Smash Bros. No me llega ni a las rodillas. Si desencajáramos a Bowser, tendríamos todo esto listo. El problema es desencajarlo. Vale, vamos a lanzar el martillo. A Tank Troopers. Uno, ya está imposible salvarse. Vamos a conseguir 3. Pues 3. Pues mini premio, una tirada. Ya este episodio se va a pasar de largo por culpa de tanto euro, pero porque esto, una vez empieza, ya es el infierno. Bueno, eso tengo las predicciones. Eso era lo que yo hubiera necesitado, no lo que me han hecho. Se completó. Después de perder con mi alma otro euro. Bueno, Nicky y sus amigos podrán tener algo para regalarme. Al menos el de atrás, que es el más difícil, podría ser mío. Si no me equivoco ahora... ¡Fantástico! Y el de abajo también. Sí, me gusta todo esto. Bien hecho y bien trabajado. Van 3 euros, 3 días. Madre mía. ¿A qué me espera? De lujo. 19 de diciembre. A ver si puede ser un buen día. Que van 3 días, 3 euros. Todo por culpa de un montón de sets.
Nada mal. Todo eso parecía. Al menos tengo medio liberada el área. Lo único que habrá que ver, cómo se le hará cosa. Vale, esta me gusta. Si agarras y mantienes la pinza bien, que no se te vaya, puedes hacer más rápido obtención de insignias. Que no se caiga. Cuatro. Ahí vamos. Número 5. Quedan dos tiradas. Seis. Última. Lástima que hubiera estado más alto. Podrían haber sido más, pero vamos a ver ahora. ¡Puede ser bueno! Si sale bien, no tenemos que pagar. Esperemos. Esto se va a poner feo. Esto no me gusta nada. Esto me empieza a gustar un poquito más. Tenemos una. Al menos por ahora. ¡Empuja, maldita sea! Ahora es cuestión solo de enganchar esta. Bueno, set completo, el otro no. Lo hubiéramos tardado un poquito menos. Así no tendríamos que hacer lo que vamos a hacer. Con el dolor de mi corazón. Que es pagar. Últimamente no es fácil. Esto del batch arcade. Si no hubiera fallado antes, tendría el acceso a esa última insignia. Pero como fallé, no tengo ese acceso. Tres, dos, uno. Ya está. Los sets que requería están completos. Vamos a ir a por estos Pokémon. Palito. Cómo no. Fallo. En la rueda, pero tres más. No me puedo quejar si el marcador sube. La rueda, la ruleta sigue girando, girando, girando. Y va a seguir girando así, así, así. Totalmente por descarte. Va a seguir girando. ¿20 de diciembre? Adiós, clases. Y eso da alegría. Tengo mis merecidas vacaciones de Navidad. Set complicado. No. No parece tan malo. Bueno, vamos a por unos Pikmin.
dos. Bueno, podemos irnos al C. Listo, 5 hecho. Justo para una tirada. Venga, coge a Peach y seguro que el peso hará que caiga. Bueno, tortazo. Por lo que vamos con un nuevo euro. 5 días, 5 euros. El fomento del caos. Para un set completo. Solo hay que elegir qué set quiero. Quiero esto. Si no lo hago mal, podríamos tener algunas insignias nuevas en mi marcador. Pero parece que no quiero que sea así. Si no coopera es un problema. Las temperaturas de este Forge. Bueno, la central, que es la más complicada, es mía. Así que, al menos he ganado algo. ...5.916... Quedan todavía 84 para llegar a 6.000... O sea, este año ya creo que está imposible. Ni con milagros, ni con nada. 21 de diciembre. Como veis, ya ha empezado mal la cosa. Me han fallado estas tiradas de mayoras más y hoy me he dicho que no voy a gastar ni un solo euro aunque tenga que posponer el completacionismo. Me niego. Por una vez en la vida he tomado decisión. Inamovible. Bien, 3. Cuatro. Cuatro. Me han sabido que me iba a salir una mini... un mini premio, o sea que tenemos una tirada. Y nada de botella. Esto. A lo Momola y Pasculín, para mí. ¡Corro! ¡Choquera el pilón! Y yo creo que alcanza también. 5.918 insignias. 82 para llegar al gran límite. ...22 de diciembre... ...no cayó... ...al final... ...no tuve la suerte de que cayera el gordo... ...pero... ...a ver si cae el gordo aquí... ...la luna... ...la luna en juego... Rueda la luna. Agarramos esto. Vale. Esto va a estar difícil. Muy feo. Vamos con los Pokémon. Buena tirada, 4 de un golpe. Una sola de esta. 6. Tú mucho me debes odiar, no. Un mini premio, una única tirada.
Pues para la luna. Con otro euro. El número 6. Bien, queda poquito. La ruleta sigue girando y yo llevo agarrando esto. La luna es mía y la máscara. Y ahora a ver qué elijo. Sí, canelita. Y por una vez en la vida, aunque no fuera un set que me importara 10 millones, me importara 10 millones de razones, era hora de vengarse. Vengarse a otro euro. El que morré ayer. Ya se perdió. Como si esto fuera perdidos. ¡Cállate! Bien. Seguimos lanzándonos. Todo es un... Me vengué. Ahora soy yo el que gana. Y son dos tiradas las que me sobran para... Ya para unos Pokémon. Un Pokémon y dos Pokémon. Bueno, he cogido a Swillow, pero su Swablu se me ha escapado. Por lo menos, yo ya me río bien. He conseguido un montón de insignias. Y ya llevamos 5.928. Trabajo de lujo. 23 de noviembre, de diciembre. Tic-tac 2018. La Nochebuena está al lado. Y la reunión familiar también. La verdad, que últimamente he tenido lo suyo. Pero si estoy bien, todo va a ir bien. Bueno, vamos a intentar ir a por estos de Monster Hunter de arriba. Ole. Si ahora intento ir a por este, podría ir bien. ¡Wow! ¡Maldición! Mal que hayamos conseguido una nueva. O sea que hoy no hay money para él. Ya he tomado una decisión definitiva. Si puedo estos días ya no hacer ni un solo gasto, seré el ganador. Y no es mala educación. Es que no quiero gastar más dinero. Vale, agarra, listo. Quedan dos tiradas y a ver si puedo hacer siete. Seis. Y siete. Y menuda forma este año de acabar. Entre esto. Y lo demás. La fiesta no para. Vale, vamos a intentar ir a por el de arriba. Oh, no, 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 no. ¡Au! Bueno, al menos hemos conseguido una nueva. Así que... Sin problema. Nochebuena.
¿Para qué decir el número de días si puedes decir Nochebuena? Como siempre deseoso de la reunión familiar, para mí es un momento vital. ¿Y qué tenemos hoy? ¿Para elegir? Mucho. No mucho, pero voy a elegir, que me parece mejor idea, ir a por unos Pokémon diversos. ¡Noni! Vale. Revenge. Ni una pizza. No he visto insignias como para pagarte. Esto se está manteniendo todo. No quiere caer nada. Y mira que estoy empujando. Pero no está sirviendo. ¡Qué asco! Vale, cero. Eso es positivo. Así se puede manipular esta circunstancia de una manera más óptima. Bueno, este movimiento no ha sido el más adecuado. Bueno, vamos a disparar. ¡Ahora sí! Con esto son seis de un solo golpe. Y ahora podemos intentar aprovechar esto para hacer un empuje o lo que intentaras que hacer. Tú estás de un tocarme las narices horroroso, ¿verdad? Pues te acabas de quedar sin caja y sin cenar. ¡Listo! O si fueras un niño pequeño. ¡Ole! Dos tiradas gratis. Será perder el tiempo, pero al final me echo con las tiradas que yo quería. Me vienen perfectas para ver si puedo coger a Gavit y Garchomp de un solo golpe. ¡Bueno! Solo me ha hecho falta una tirada. ¡Set completo! Y por lo tanto vamos ahora a ver qué cojo más. ¿Qué cojo más? ¿Qué cojo más? Y cojo... ¡Ole! ¡Triple! O sea, 6 Pokémon en 4 tiradas. Mira que soy raro que coja Pokémon, pero al menos me ha ido bien. Nada de dinero. Y ahora tenemos un resultado ya de 5.935. De lujo. Navidad, 25 de diciembre. Un día único. Esperar 365 días para que esto ocurra de nuevo es complicado. Es uno de los días que más me emocionan al año y pienso disfrutarlo como nunca. ¡Muy bien! Y como sabéis, soy muy fan de Super Mario. ¡Vamos a ir a por este set! Recordad que solo nos queda el de la izquierda del todo. O sea que tendríamos que tener una potra increíble para conseguirlo. Son... Ahora tenemos que agarrar el de al lado. ¡Perfecto! Mantente. Aunque si te caes me da igual. Vale. Por lo que dos han sido conseguidos. Bueno, vamos a ir ahora con una máquina de Pokémon. Ah, no, son yokais. Ay, no cae. Uno, dos, tres. Y miren que el día empezó con un bache de Navidad. Uno de mis regalos se rompió. Una figura de estas de colección. Menos mal que mi primo tenía superglue. Así, qué bien. Bueno, una tirada gratis. Tenemos un intento o pagar. Van 7 euros, así que... intentemos no pagar.
¡A la máxima! ¡Set completo! Vale. No money. 5.936 insignias. Quedan solo 64 para las 6.000. O sea que a primeros de año ya tendríamos las 6.000 insignias. Y eso sería un pleno puro y duro. 26 de diciembre. Todavía queda mucho para que termine en la Navidad. A pesar de que a los americanos lo consideran el Boxing Day. A la caja. Duele eliminar el espíritu navideño. Aunque aquí no. Aquí la Navidad dura hasta los Reyes Magos. A ver si me traen este año lo que quiero. Barney. Tengo que actualizar el... Tengo que comprarme un nuevo ordenador. Vale. Al menos ya tenemos una de Star Fox. Oh, Star Fox, Tempitius. Como decía John Tron. Estoy con Nora como la mayoría. Con el desafío de Takeshi. Con ganas de derrotar a Takeshi. ¡Vale! ¡8! ¡De un golpe! A por Bowser. ¡Maldito! Y encima... Malo, 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 malo. Así está. Malamente esto. Está en la charca de malamente. Ahora le ha dado a la gente por eso. Y yo como un tonto sigo la moda. Bueno, una tirada, eso duele mucho. No, al menos podría conseguir algo de Stefash. Si hubiera podido hacerlo mejor, hubiera conseguido... No te imaginas, dos tiradas gratis hubieran sido mías. Podría ganar. ¡Ole! ¡He conseguido algunas más! No sé cuántas teníamos, pero... Al menos hemos dejado pocas para el futuro. 5.940. O sea que hemos sumado otras 4 insignias más. ¡27 de diciembre! Hay que ir empezando a prepararse con cuidado. El Día de los Inocentes Españoles está cerca y no quiero dañar a gente. Quiero hacer una broma buena, pero que no duela. Aunque algunas bromas siempre acaban doliendo mucho. Super Mario en alza, vamos a ello. Vamos a intentar hacer este set a la... ¡Ole! 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 Y ahora voy a coger la flor, esta. Y si así puedo luego en el siguiente movimiento terminar el set, sería genial. Pues no, no hay dinero para ti. Al fin y al cabo, el que quiere las insignias soy yo y prefiero no darte ni un solo duro para que no disfrutes de mi dolor. 1, 2. Tres. 4. Esta sería 5. Pero desafortunadamente, después de esta, estos fueron atascos. Estamos muy abajo. ¡Pero tuve suerte y fueron 2 tiradas gratis! O sea que si falla una, podríamos tener otra y así no tendríamos que pagar. No, aunque quien no quiere pagar habitualmente es Misae.
Una monstruo tacaño del infierno. Pagar a Hiroshi y a Shin-chan, malo. Pagarle a ella, bueno. Ay, un día de estos te tendrás que buscar a Nelly Skitting que te ayude a llevar tu puñetera defensa. Es un chiste que habitualmente censuro. ¡Perfecto! ¡Dos sets! ¡Doble set completo! Tenemos un hacha de oro y un Mario de etiqueta. ¡Y tú no tienes ni un euro! ¡Ya suficiente me sacaste del 16 al 22! ¡Sagat! ¡Perfecto! ¡28 de diciembre! Llego los 10, los inocentes. A tocar las narices con bromas. Y hay una broma que no sé si será broma. Dicen que no lo es. ¿Será verdad? ¿Será mentira? Querría creer que no es broma. Porque como dicen que no es broma... Pero hasta que no haya una confirmación oficial no podemos afirmar nada. Obviamente me estoy refiriendo a la gran serie El Ministerio del Tiempo. Dicen de la nueva temporada. Y mientras yo atacando a estas insignias de Kirby... Si puedo conseguir, por ejemplo, esta, perfecto. Si puedo conseguir, por ejemplo, esta y esta, mejor. Esta es imposible. Bueno, máquina de pruebas. Hoy tenemos una de Pokémon. Agarren primero el de arriba. Si quedarán juntos. ¡Uy! ¡Qué equivocado he estado! Podría haberlo hecho mejor y así tendríamos más. Luego siempre si me falla algo. Lo que hace a todos ser unos homers en la vida. Bueno, por lo menos ha conseguido bastante. Una tirada. Bueno, he conseguido la que yo quería. No tendré que cubrir más, pero... Todavía hay tiempo. Tenemos todavía 3 días más para ponernos a tope. Vayan dos, si caiga del medio. 29 de diciembre. No se ha confirmado ni siquiera que la que fuera una inocentada lo del Ministerio del Tiempo, pero la incertidumbre sigue corroyendo nuestros cerebros. ¿Será cierto o será mentira? ¿Qué es verdad y qué es mentira si se anuncia un día 28 de diciembre aquí en España, el 1 de abril en América? Lo que sí sé es que estas insignias de Monster Hunter serán mías. Hemos conseguido ya 2. ¡Ay, madre! ¡Que hemos llevado un montón el hueco! Vale. Vamos ahora con la máquina de pruebas. Y ahora vamos a empezar a la carga. Intenté hacerlo bien, pero... ¡Ah! Agacha.
Muy izquierda. Incluso pensando que iba a ir bien, no empujo. Bueno, ahora sí empujo. Por lo que son 5. 5 tiradas, 5 insignias. Una tirada de premio y vamos a ver qué sale de ella. Me quedan estas 4, es imposible cogerlas todas. Ole, ole, dos, dos, tres. Esta es la única que no ha caído y la tenía agarrada. Pero he empujado otras y ya tenemos otro grupo casi completo. 5.953 insignias con ese éxito total de hoy. Estamos al borde. Cada vez más al borde. 30 de diciembre. Se va a acabar ya el año. Queda muy poco. Y yo con mucha prisa preparando los últimos vídeos del 2018. Mucho contenido va a caer para 2019 siempre y cuando no nos jodan. Ya sabéis, he estado comentando en algún que otro vídeo el tema más candente ahora en nuestro continente. El gran tema del número 13. Podría marcar el fin del canal. Y el fin del canal de los canales de mis amigos. Pero yo tengo la esperanza en que la gente será lógica. Menos los ilógicos. Pero ya tenemos 3. Ojalá pueda conseguir una tirada más. Ya sabía a mí que los Pokémon no son mis favoritos, pero si voy a ir a por ellos, voy a ir a por ellos. Ocho. Nueve. Diez, once y doce. El otro día hoy también de Nintendo Pocket Football Club de Nintendo 3DS. Van a cerrar los servidores ya mismo, el día 29 de marzo a las 8 de la mañana. Esto indica más que la 3DS va a ir perdiendo cada vez más servicios. El otro día ya se perdió el de Nintendo Anime Channel. Ya no se pueden descargar vídeos de pago. Excepto 5. Un poco interesante, menos mal que yo bajé los que más me gustaban, me los bajé antes de que los quitaran. Bueno, tiempo atrás. Bueno, también puedes acceder al anime este de Azure Striker Gumball. A la OVA. Pero yo es que de Gumball me quedé con un sabor de boca de pena. Bueno, hemos conseguido ahí unos dos más. Y también es que le doy vueltas. Intento bachar que dentro de poco seguramente esté condenado ya a morir. A su muerte definitiva. 5.962 insignias aún así. De 5.582 ya tenemos casi 6.000. Son 8.582. Casi 6.000 conseguidas, eso es espectacular. Hola, el que estaba dándome un gol en mi puñetera cara. 31 de diciembre, fin de año. Nintendo va a charcar a la carga. A la caza de la insignia. ¿Qué no me gusta coger Pokémon? Venga, ya soy español, hago estas cosas. Vamos a ir a por el cañón.
Y una vez liberado el cañón, podríamos coger este. Se nos escapa, pero se cae por el agujero. Porque al fin y al cabo los palos se manejan. Bravo. El problema va a ser el siguiente movimiento, porque con una tirada no podemos hacer nada. Con dos, sí. Pero si no sabemos cuál es el set de prueba, no hay mucho remedio. Pues estamos fritos. Este set no es bueno para nadie. ¡Como lo odio! ¿Qué me dices? ¿Vienes conmigo o vienes conmigo? ¿Vienes conmigo? Ahora hay que agarrar el palo. Sin que rebote. ¡Ole! Ay, por descarte solo vamos a conseguir 5. Check, una única tirada. Tenemos un intento. Puedo coger a Macho. Y hacer que haga rebote en Kingler. O nada por el estilo. Pero no pienso pagar. Yo pago por lo que me importa. No unos Pokémon. Resultado final. 5.963 insignias. El éxito está cada vez más asegurado. Y vamos con el resumen de estos 16 días que hacen que y además con el resumen de final de 2018. Bueno, esta ya fue terminada hace tiempo, así que no hace falta. Vamos con el estadio. 86% de Super Mario Bros. Con solo 39 sets terminados. Super Mario Maker, que no le había dado, 79. Por supuesto, todas estas categorías de Mario han sido acabadas consiguientemente este año. Zelda, ahí estamos por poquito, nos quedan solo 7 insignias y 3 sets por terminar. El resultado 92 por ahora. Lo mismo podemos decir de Majora's Mask, que solo nos quedan 3 sets por terminar y estamos al 94%, a ver si el mes que viene sale y lo conseguimos. Ya sabéis que los demás Zeldas están también muy avanzados. Y terminados, Wind Waker, Twilight Princess, 3 Force Heroes, Breath of the Wild y 30 aniversario. Animal Crossing, 57% el éxito puro y duro. 567 de 993, madre mía.
Happy Home Designer se queda todavía en 12 quedan por obtener. Eso podríamos plantearlo como el reto del próximo mes. Mientras que Star Fox ya está al 69, ¡ey! También terminamos la categoría de Kirby este año. Le dimos al 73% de los llaveros. Con lo de hoy, Fire Emblem está ahí con 78, a puntito. Y por lo menos Pokémon ya ha pasado al 26%. Y los píxeles al 38, no van mal. Splatoon al 79, Wario al 58, Rain Paradise es una de las más jodidas que he completado. Y por supuesto, Nikki se pone aquí al 73 junto a NetherRealm 100. Respecto a los píxeles, nunca los podré terminar, pero bueno. Los amigos sí. Y Monster Hunter ahí, quedan un montón de sets, así que nanay. Y por supuesto, Mega Man y Yo-Kai Watch están de lujo. Bueno amigos, espero que os haya gustado. Perdón, se me ha ido la garganta. Ya solo quedan 37 insignias por obtener para llegar a 6.000. Y ya sabremos qué ocurrirá el próximo día 15 de enero. O llegamos a eso, o antes. ¿Qué ocurrirá? ¡Chao!